tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hoy una capacitación. Es una introducción para aprender cómo vamos a poder publicar y hacer post de una forma bien sencilla y bien profesional utilizando aplicaciones gratuitas que van a poder servirles para mejorar lo que es la prospección y el poder compartir con sus amistades, nuestra propuesta de negocio que es HGW. Entonces, bueno, dándole las buenas tardes a cada uno de los que se encuentra en la sala, no me queda otra que comenzar ya de frente con la capacitación. Vamos a iniciar esta capacitación. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que pudieran tener algunos de los que están dentro de la presentación, vamos a anotarla, vamos a tomar nota de esa inquietud y esta la vamos a aclarar al final. Esto con el fin de que podamos rendir en el tiempo, ya que tenemos solamente 45 minutos como máximo en esta capacitación y podamos avanzar. Y al final contestamos algunas preguntas que pudieran tener. Les adelanto que realmente la presentación que les voy a mostrar el día de hoy, o sea, la explicación que les voy a brindar, es bien sencilla. Es sumamente básica y verdaderamente es muy amigable. Las aplicaciones son muy amigables para el momento de utilizarlas, ¿no? Voy a enfocarme netamente en lo que es móvil, el móvil, porque es la herramienta que todos tenemos a la mano y que normalmente es la que más utilizamos. Sin embargo, podemos también hacer algo más adelante con lo que son equipos de escritorio, tanto laptop como PC. Pero vamos a enfocarnos ahora en lo que son aplicativos móviles, que además que son gratuitos, son muy prácticos al momento de poder postear y poder inclusive editar nuestras propias imágenes para poderlas postear y que quede una imagen sumamente profesional, bien profesional. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto. Y algunas personas van a ir entrando en el transcurso de la capacitación. Ok, entonces voy a compartir la pantalla para comenzar a mostrar las aplicaciones y a explicar cada una de ellas y cómo podemos nosotros valernos de estas aplicaciones para poder hacer post tanto en Instagram, YouTube como en Facebook, que son las tres redes sociales con las cuales vamos a trabajar lo que son las publicidades y los posts promocionales que vamos a utilizar. Entonces, como podemos ver, tenemos estas tres redes sociales, ¿verdad? Instagram, que bueno, para los que no la conocen, Instagram es una red social que está basada en lo que son imágenes y videos cortos y videos largos también, porque ahora Instagram también tiene videos largos, ¿ok? Tiene esos tres tipos de video. Aquí tú puedes colocar imágenes, puedes colocar videos cortos o puedes colocar videos largos. Cuando hablamos de largo, estamos hablando de videos de 5 minutos, 6 minutos, 12 minutos, como mucho, ¿no? Que eso para Internet es un video largo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que navegamos en Internet somos personas que, digamos, la conducta es a mirar y aburrirnos y a fastidiarnos rápidamente. Por eso es que hoy día la publicidad inicialmente estaba basada en 30 segundos, hoy día hay publicidad de 12 segundos. ¿Por qué 12 segundos? Porque tú tienes que en esos 12 segundos captar la atención de la persona para que pueda mirar los 12 segundos. Porque normalmente cuando una persona mira una publicidad, la tendencia es a buscar la X para eliminarla. Eso es lo que todos hacemos por lo general. De hecho, ya inclusive hay un navegador que te evita la publicidad. Eso es para que tengamos una idea de por qué tenemos que aprender a hacer publicidad por internet de forma de que estas personas no tengan esa misma conducta con lo que tú estás ofreciendo. ¿Ok? ¿Y cómo podemos nosotros
lograr esto? Pues vendiendo sin vender. ¿Qué significa vender sin vender? Vender sin vender significa que tú no le vas a vender directamente a la persona, sino que vas a generar contenido. Cuando tú generas un contenido atractivo, generas un contenido que es agradable para el nicho de mercado que estás desarrollando, pues estas personas van a interesarse en tu contenido, van a mirar tu contenido, no van a sentir el compromiso que tienen que comprarte y van a poder, digamos, seguirte en estas redes sociales, bien sea en Instagram, que es la que estamos mostrando en este momento, ¿verdad? Ellos te van a ir siguiendo, van a ir viendo tu contenido, les va a gustar, le van a dar like y etcétera, etcétera, van a comentarlo. Y de esta manera, estas personas te van a mirar a ti como un experto o como una persona que maneja el tema, conoce el tema que le estás compartiendo. Eso es lo que se llama generar contenido. Cuando tú comienzas a generar contenido, comienzas a conseguir de manera orgánica seguidores. ¿Qué significa de forma orgánica? Pues sencillamente que no estás pagando, porque hoy día tanto Instagram como Facebook, que son, digamos, las dos redes sociales por las en las que muchas personas hacen publicidad, el negocio tanto de Instagram como de Facebook es vender su publicidad. Por eso es que hoy ellos poco a poco han ido acortando la visión, o sea, te limitan que las personas te miren, ¿ok? Entonces, en un principio, digamos que las personas miraban de tus seguidores aproximadamente un 80, un 90% la miraba. Hoy día eso se ha reducido a un 20%, a un 15% como mucho. ¿Esto por qué? Porque tanto a Facebook como a Instagram les conviene venderte la publicidad, o sea, que tú le pagues y ahí ellos te amplían ese alcance. Es lo que se llama el alcance que tienes tú hacia todas las personas que miran lo que tú estás publicando. Entonces podemos ver aquí, ¿okay? Tú puedes colocar tanto videos como imágenes y de esta manera tú vas a poder interactuar con las personas que te siguen. Ok, entonces también tenemos YouTube. En YouTube ya ahí, ya sí hay videos de diferentes, tú creas un canal y ahí hay diferentes tipos de videos. Hay videos cortos, hay videos más largos, videos educativos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Aquí hay un universo distinto, obviamente, que Instagram. Personas que les gusta mirar ese tipo de video. Y tú también vas a poder interactuar y vas a poder crear de forma profesional esto. Ahora, vea, ustedes están viendo aquí la tipografía, o sea, qué tipo de letra se está utilizando. Estoy utilizando un tipo de letra distinto porque esto llama la atención, ¿ok? Hace que la persona centre su atención, así como también tú puedes crear lo que se llama miniatura. La miniatura es que tú colocas una imagen encima de tu video para que se comprenda. Y las personas, en vez de mirar una miniatura que fue creada de manera automática por el sistema, no, tú creas tu propia miniatura y de esta manera le compartes a la persona lo que estás vendiendo en ese video, o sea, lo que quieres mostrar en ese video. Y eso también es una estrategia interesante. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que tenemos también, por ejemplo, esta es una miniatura, lo que tenían al principio. Aquí ven que era una miniatura, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, es la imagen que tú vas a ver, ¿ok? La imagen que tú vas a ver de al principio del video. Entonces, estos son miniaturas, estos son imágenes que reflejan lo que van a mostrar dentro del video, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos ahí Facebook, muy conocido por todos, una de las redes sociales más conocidas por muchas personas. Hoy día, Facebook compró social, WhatsApp, Facebook, Instagram. O sea, pasan a ser una misma, ¿no? O sea, están interconectadas. Entonces, esto es muy poderoso porque tú vas a tener gente en tu lista de contactos de WhatsApp que esta red social, la idea es a unirlos, a crear amistades. Entonces, tú ya inclusive WhatsApp
ha creado un WhatsApp Business que es especialmente para empresas y para personas como cualquiera de nosotros, pero se dice empresas porque ahí puedes colocar un catálogo, puedes vender por medio de tu WhatsApp, puedes colocar también, a diferencia del WhatsApp normal, aquí tú puedes, en este WhatsApp Business, tú puedes colocar mensaje instantáneo de respuesta inmediata automática. ¿Ok? Aunque yo no les recomiendo utilizar esa respuesta instantánea porque a la mayoría de las personas esa respuesta le molesta, le incomoda. Porque recuerda que la idea es interactuar con las personas. Las personas no quieren hablar con un robot, las personas no quieren hablar con una contestadora automática, las personas quieren que tú le respondas, que tú le hables y que tú le contestes y que tú interactúes. Por eso, cuando alguien tú le escribes, te mira, aparecen los dos checks en azulito, ¿verdad? O en azul. Hay personas que esto les molesta, les incomoda. ¿Por qué? Porque eso significa que te vio, mas no te prestó atención, no te dio una respuesta. Entonces, por eso es que es muy importante esa parte, ¿no? Porque recuerda que tú quieres vender o promocionar algo, pues tienes que atender a la persona o hacer las cosas bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Tenemos aquí en Facebook, podemos postear de manera normal, como siempre se ha hecho, ¿verdad? Video, o sea, puedes ver aquí, puedes crear una sala, puedes colocar video, foto, etiquetar amigos, poner tus sentimientos, cómo te sientes, contento, alegre, feliz, molesto, triste, etcétera. La ubicación donde te encuentras, puedes hacer un vivo o un video o un live, ¿verdad? Que es un video en vivo, muy bueno, una herramienta muy poderosa al momento de mercadear. De hecho, hay muchísimas personas que están vendiendo con videos en vivo. Se van a su tienda y comienzan a hacer el video en vivo y esto a su vez les va a indicar Facebook de manera automática, les va a indicar a cada una de las personas que son amigos de ustedes y dependiendo si tú lo compartes en grupos, les va a indicar en esos grupos que hay un video en vivo, o sea que hay un vivo, pues, ¿no? Hay un live. Y las personas se van a ir metiendo a ver de qué trata y bueno, por ahí hay muchas personas que venden ya. Están vendiendo como si estuvieran en la tienda y tú estuvieras yendo a la tienda de esa persona. Ellos van a hacer un live donde muestran su ropa, muestran zapatos, muestran artefactos eléctricos, muestran equipos telefónicos, o sea, etcétera, indistintamente, ¿no? Dan conferencias, dan charlas, o sea, hay muchas formas de utilizar el video en vivo. Color de fondo, bueno, ya te da la oportunidad de cambiar el fondo. Al momento de hacer un post, puedes tomar fotografía con la cámara, puedes utilizar GIF, pedir alguna recomendación. Hay también videos en grupos, ¿verdad? Y te da la opción de vender, porque ya Facebook te da la opción de vender. Es sumamente importante. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo. Ahora tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De poder vender por medio de Facebook, ¿verdad? Este Facebook. Tenemos también por acá lo que son las historias. Las historias tiene una estrategia muy buena para vender por medio de las historias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú en las historias, como puedes ver aquí, la historia tiene una duración de 26 segundos. El video o la imagen, aquí lo puedes ver. Ahí puedes ver, ¿verdad? Puedes ver que las historias tienen una duración de 26 segundos. Si colocas un video, lo puedes colocar en varias partes. El mismo video lo vas cargando y lo vas moviendo de tal forma que vaya como lo puedes ver aquí, ¿verdad? Ok, entonces, esto que están viendo acá, como pueden observar cada uno de los que te encuentra en la sala, es la parte de las historias, tu historia. Eso vende mucho. Hay un formato, es un formato de forma vertical que te va a permitir. Aquí tú vas a poder
observar las alertas que te da el Facebook, si han visto tu historia, si la están observando, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos aquí que yo coloqué un video y ahí te indica las personas que lo están viendo. ¿Cuál es el día? Él te dice quién lo ha visto, cuántas personas lo han visto. Visto por 39 personas. Y te indica cada una de las personas que lo miró, como puedes ver aquí, ¿verdad? Te indica. Ahora, ¿qué es lo interesante al momento de tú mostrar tu historia? Mostrar varias historias o vender por ahí. Ok. Lo interesante es que las personas van a mirar tu historia y tú tienes la opción de poderles escribir, ¿verdad? Y preguntar en confianza, pues algunos son amigos, otros son amigos de tus amigos, porque eso también es importante. Van a haber personas que son amigos de tus amigos que también van a mirar tu historia y algunos no te van a escribir, por lo general son pocas las personas que escriben, pero sí te van a mirar. Sí te van a mirar porque te van a mirar. Es como que alguien te estuviera mirando desde una ventana. O sea, pero lo bueno es que aquí tú miras, tú sabes quién te está mirando. Entonces, esto te da a ti una gran ventaja porque al tú saber quién te está mirando, quién está mirando tu historia o quién está mirando tu estado de WhatsApp, que también es exactamente igual, también te indica quién miró tu estado de WhatsApp. Esto te da a ti la oportunidad de poderle escribir y de poderlo saludar. Por ejemplo, yo tengo acá, podemos ver, tengo acá Elizabeth Ravisep, esta es una señora de 80 años que yo conozco, que vive en los Estados Unidos. Yo le alquilaba, todavía está alquilada su oficina en Venezuela, ¿no? Ok, y tengo acá el amigo Gerardo Vivas, que está en Colombia, Luisa Salazar, que es una tía, y así, pues, ¿no? Entonces, tú puedes saludar, tú aquí, por ejemplo, Génesis Campo, ¿verdad? No recuerdo quién es exactamente, pero es alguien que está relacionado conmigo. Entonces, ¿qué hago yo? Acá, yo hago lo siguiente. Te vienes aquí, perdón, Génesis Campos, te vienes aquí, le das clic sobre su nombre y te da la opción de poder ver su perfil. Tú vas a su perfil, ¿verdad? Veo que no aparece su cara, sino que colocó una imagen ahí. Es de Chile, mira, interesante, es de Chile, Génesis Campos. Te baja la información, ahí te va a decir que, bueno, vive en Santiago de Chile, estudia en la universidad, tiene su correo, su edad, porque esto te da la fecha de nacimiento y te da la edad, ¿verdad? Algunas cosas que le gusta, bueno, ya veo que es una persona que está haciendo Wings Mobile, que es un multinivel, y los periódicos o lo que le gusta, ¿no? Entonces ya con esto tú tienes una idea, posteriormente te vas a los amigos en común. ¿Quiénes son los amigos en común con esta persona? Vemos que tengo aquí dos amigos en común. Pablo Paredes, que es un amigo que está en Arequipa, y Jesús Alberto Aguilar, que es un amigo de Lima, que ambos forman parte de dos compañías diferentes. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Nos vamos a ver qué postea o cuándo fue la última vez que posteó la amiga Génesis Campo. Vemos aquí, ok, lo que colocó, ¿verdad? ¿Por qué hay que hacer esto antes de escribirle? Esto es importante hacerlo antes de escribirle, porque esto te da una idea de quién es, tener claro qué está pensando o qué está haciendo, ok, en esos momentos Génesis Campo, ¿verdad? Y de esta forma, te permite poder, al momento de saludarla, es saber cómo le vas a entrar. Porque recuerda que aquí lo que estamos aprendiendo el día de hoy es a vender sin vender. O sea, la idea es que tú puedas venderle a alguien, pero que esa persona no sienta que le estás vendiendo. Porque a mucha gente le gusta que le vendan, le gusta comprar más. Se le da un saludo para ver.
Y aquí pudiera salir una persona interesada en lo que tú estás desarrollando, ¿verdad? Siempre es importante esperar que te devuelva el saludo, porque hay personas que te miran y te dejan visto, entonces ya tú sabes que ahí no pasa nada, ¿ok? Pero hay otros que te envían, te devuelven el saludo y ahí comienzas una conversación, ¿ok? Entonces, esto es una de las ventajas que te brinda el tema de las historias, ¿ok? Muy importante. Ok, entonces, hoy quiero, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por eso es que les hablé a muchos que íbamos a hacer una serie de videos, porque la idea no es saturarlo, la idea es que podamos ir aprendiendo, que podamos conocer las herramientas y poder aplicarlas también, ¿ok? Esa es la idea, pero de forma organizada y que no sea algo muy, muy cargado, sino que sea algo ligero, algo que lo pueda comprender, que cada uno de los que se encuentra en la sala lo pueda comprender y pueda utilizarlo de forma efectiva. Eso es lo más importante, que lo pueda utilizar de forma efectiva. Ok, entonces, vemos aquí, ¿cuáles son las herramientas que yo utilizo? ¿Cuáles son las aplicaciones que yo utilizo? Como pueden ver, yo utilizo Intro Maker o Maker. Eso es un aplicativo que te da la oportunidad de poder hacer introducciones, intro, lo que llaman intro para los videos. Ahora, ¿cómo se utilizan estos intros? Bueno, o ¿de qué tipo de intro estamos hablando? Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? Si nos vamos a mi canal, ¿verdad? Nos vamos a mi canal, vamos a colocar este video. Vamos a esperar a que cargue. Perdón, este no. Este video que está acá. Vamos a colocar este video y ven que ahí. Este intro que les acabo de mostrar es un intro que yo creé ¿para quién? Para mis videos de YouTube, de mi canal de YouTube, ¿verdad? Es una forma de presentar el video, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo este? Vemos aquí Bitly o Bitly, como lo quieras pronunciar. Esto te permite poder acortar enlaces, poder acortar link. Un enlace que es muy largo, tú lo puedes acortar y aparte de eso, te sirve también porque lo acortas y colocas para cuál es el fin de ese link, ¿ok? Entonces, veamos cómo, más o menos, para que tengan una idea cómo funciona, aquí lo puedes ver, por ejemplo, este enlace largo que es de WhatsApp. Yo lo acorto y coloco información BS, Víctor Salazar. Vemos aquí este enlace largo. Yo coloco aquí Press Drink, HGW. Este enlace largo, coloco información HGW. ¿Okay? Y así sucesivamente, ¿no? De esta manera. Entonces, esto es bien importante, muy útil, porque te da la oportunidad de tu poder acortar, pero no solamente eso, sino que. Ese es un enlace que tú lo puedes utilizar en tu post, lo puedes utilizar en las publicaciones que hagas. En vez de colocar tu número de WhatsApp, colocas el enlace. Y la persona le va a dar clic a ese enlace y esto te va a servir a ti para qué. Vamos a ver para qué puede servir este Bitly, ¿verdad? Que es el acortador y que te da. Bueno, vemos aquí, ¿no? Aquí podemos ver la tienda comercial, por ejemplo, ahí lo tenemos. Tenemos aquí, aquí copiamos lo que es el link y lo puedes compartir, pero también. Aquí te indica cuántos clips, los clips que le han hecho, o sea, cuántas veces lo han compartido. O sea, de dónde lo han compartido. El 83% ha sido de Perú,
y el otro 16% ha sido de Estados Unidos, o sea, este enlace como tal, ¿no? Entonces, eso también es importante. Que ahí tú tienes un registro de dónde lo están mirando y todo eso, tu enlace, ¿ok? Entonces, eso tú lo copias y lo puedes compartir por WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, lo puedes colocar y las personas le van a dar clic a esto, a este enlace. Y de esta manera te va a llegar a ti un mensaje. Vamos a hacer una prueba. Vámonos aquí. Aquí vemos que hay personas que están escribiendo, ¿verdad? Indicando algunos que no pueden entrar, pero vamos a... Yo copié el enlace. Vean, aquí está el enlace. ¿Ok? Y yo le voy a dar clic al enlace que está cortado para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él me va a enviar nuevamente a esto que está haciendo acá. Me va a enviar, ¿ve? Me está enviando a Hell Green World. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la tienda virtual. Esta es la tienda virtual, ¿no? Entonces, él me envía directamente, pero yo en vez de enviarle este link que es largo, le envío un enlace corto y lo identifico de esa manera. Ahora, si voy a utilizar, por ejemplo, un link de WhatsApp. Vamos a ver este que está aquí, lo copiamos. Ok, nos vamos nuevamente acá, lo pegamos aquí, lo voy a pegar aquí para mostrarle, hacer el ejemplo. Ok, entonces le damos aquí y vean qué pasa aquí. Aquí sucede que él te va a enviar a WhatsApp, me va a enviar a WhatsApp, me va a dar la opción que lo abra. Si yo lo abro con WhatsApp, él me está enviando a WhatsApp y me está colocando aquí, hola, estoy interesado en saber más información sobre los productos HGW, mi nombre es, o sea, esto ya está prescrito y la persona lo único que tiene que colocar es su nombre y darle enviar. De esta manera, cuando a ti te llega el mensaje de WhatsApp, ya tú sabes que te están escribiendo dependiendo del el texto que tú le hayas colocado, o sea, la información que tú quieras que él te pregunte. Si, por ejemplo, te va a preguntar por el fresh drink, te va a preguntar por el té, por el café, etcétera, etcétera, tú le haces un enlace a cada publicación para que de esta manera, si tú tienes varias publicaciones, se te hace más sencillo poder identificar de dónde te está escribiendo la persona. Ahí te va a indicar de dónde está escribiendo la persona. Entonces, ¿con qué aplicativo lo hacemos? Con el Bitly. Bitly, ese que tenemos acá, ¿ok? Ya hablamos del Intro Maker, que es para hacer introducciones para tus videos en YouTube o cualquier otra introducción que quieras hacer, introducciones cortas, que son de 10 segundos, 20 segundos, 15 segundos, ¿ok? Tenemos el Bitly. Tenemos el Fontify o Fontify, ¿ok? Termina en Y, Fontify. Este Fontify es muy útil, este aplicativo, porque te permite poder cambiar, por ejemplo, aquí, acompáñanos, ¿verdad? Y te da diferentes tipografías, formas de tipografía. Esta tipografía tú la puedes utilizar en donde tú las copias, por ejemplo, tú copias esto acá, ¿verdad? Copiamos, salimos de aquí, nos venimos aquí a WhatsApp. Por ejemplo, lo puedes utilizar en WhatsApp. Mira, ve, le das pegar y ahí tienes, acompáñanos con este tipo de, con esta tipografía. ¿Ok? O sea, lo puedes utilizar, puede servir para utilizarlo en muchos lugares. Lo puedes utilizar lo puedes utilizar en Instagram, lo puedes utilizar en YouTube, lo puedes utilizar en Facebook. O sea, de esta manera tú puedes hacer un post. Por ejemplo, nos vamos aquí, podemos ver un post. Este post, aquí lo vemos. Estoy utilizando esta tipografía. Estoy utilizando esta tipografía. Estas dos tipografías que estás viendo allí son hechas, elaboradas con Fontify. ¿Ok?
¿Esto por qué es útil? Porque esto te permite llamar la atención. Recuerda que la idea es llamar la atención de las personas, llamar la atención de tu público, de las personas que están mirando. Y esto de una u otra manera ayuda a llamar la atención. Aquí vemos otra tipografía, ¿verdad? Esto es lo que normalmente utiliza Facebook, ¿verdad? Normal, este tipo de tipografía, ¿no? Entonces, pero esta es la normal de Facebook. Y aquí pueden mirar, esta es una utilizada por Fontify, ¿verdad? Y así, ¿ves? Esto llama la atención. Puedes colocar imágenes, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea con este aplicativo que ven aquí que se llama Fontify. Tenemos InShot, ¿verdad? InShot es un aplicativo que sirve para editar videos. Muy práctico, muy sencillo, muy amigable. ¿Ok? Todo este tipo de aplicativo, ¿ok? Te van a mostrar publicidad porque por eso son gratuitos. Ellos te van a mostrar publicidad. Eso que se acaba de ver es lo que paga el aplicativo. ¿Ok? Entonces, aquí tú puedes editar fotos, puedes hacer collage, puedes hacer video, puedes editar video. Es muy sencillo de utilizar. Estos son digamos, los tiempos de los videos de los últimos tres videos, ¿verdad? O borradores que he hecho. Y aquí, si quieres hacer un video nuevo, ¿ok? Entonces, esto es un aplicativo muy práctico. Tenemos, obviamente, el Telegram, que es como el WhatsApp, pero tiene sus ventajas sobre el WhatsApp, ¿no? Y se está utilizando muchísimo últimamente. ¿Cuál es una de las ventajas del Telegram con respecto al WhatsApp? Una de las ventajas del Telegram con respecto al WhatsApp es que el Telegram, a diferencia de WhatsApp, tú puedes colocar, si tú no quieres que conozcan tu número de teléfono, tú utilizas Telegram y en Telegram tú puedes ocultar tu número de teléfono y colocas un usuario. Ejemplo, tú puedes colocar el águila de acero o puedes colocar, no sé, el robot 1, lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que tú quieras, lo que se te ocurra, cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? Puedes colocar Vittorio, por ejemplo, caso mío, o X, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que allí la persona que tú lees, que te escriba a ti, no va a poder ver tu número de teléfono por ningún lado, a menos que tú se lo permitas, a menos que tú desees que él lo vea. Entonces, hay muchas personas, sobre todo cuando hablamos de venta, de mercadeo, que no quieren mostrar su número de WhatsApp o no quieren, sobre todo algunas damas, para que no lo fastidien posteriormente, etcétera, etcétera. Y por Telegram es muy útil el Telegram para esto, porque ocultas tu número de teléfono y solamente estás dando tu Telegram. Eso es algo muy efectivo en el caso del Telegram. Tenemos el Canva. Canva es un aplicativo muy útil y es con el que yo edito, por ejemplo, la publicación, el flyer que yo les envié a todos los que se encuentran en la sala el día de hoy, ¿verdad? Se elaboró con el Canva, fue elaborado con Canva, ¿no? Entonces vemos aquí el Canva, tiene más de 50 mil plantillas gratis y por supuesto tiene las plantillas que son pagadas, pues, ¿no? Porque no todo es gratis. Entonces, pero ¿qué es lo importante y lo bueno del Canva? Que el Canva te da la medida exacta para cada red social. ¿Ok? Te da la medida exacta para cada red social. Hoy solamente se la voy a mostrar porque la idea de esta primera capacitación, que ya nos quedan solamente unos 20 minutos, ¿verdad? La idea es que podamos conocer cuáles son las herramientas que yo utilizo y en la próxima capacitación, en la próxima presentación, yo voy a compartir allí y voy a irle mostrando cada una de las herramientas, pudieran ser dos por cada capacitación para que puedan entender bien cómo se maneja, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vemos que tenemos aquí historias,
tenemos posts para Instagram, tenemos animaciones para redes en general. Tenemos aquí Instagram History, que es el formato, el tamaño de ese tipo. Tenemos para hacer logotipo, pósters, collage de fotos, tarjeta, invitaciones para fiesta, etcétera, etcétera. Flyer, o sea, para unos eventos, videos inclusive, fondos de pantalla y tarjetas de negocio, esto es para restaurantes, ¿verdad? O sea, aquí lo puedes ver también, ¿ok? O sea, todo lo que hay, ¿no? Interesante. Animaciones para redes sociales, logos de moda, WhatsApp History, o sea, esto es lo que esto vendría a ser el estado de WhatsApp, ¿ok? Tú aquí puedes crear tu estado, lo puedes editar de una forma muy sencilla. Hoy no lo vamos a explicar, pero sí lo vamos a explicar en la próxima capacitación. Y hoy quiero es que conozcan el aplicativo, lo descarguen, ustedes pueden practicar también, pero igualmente vamos a hacer una capacitación para mostrar de la forma bien sencilla y cómo yo hago mis diseños de forma sencilla. Esta fue la invitación que ustedes recibieron el día de hoy. Aquí pueden ver, ¿ok? El logo de HGW, ¿verdad? Y pueden ver, este es un video, pero yo lo transformé en una imagen, ¿no? Lo transformé en una imagen. ¿Por qué la transformé en una imagen? Porque yo hice este modelo, este es Pro. Y entonces son trucos que uno tiene, ¿ok? ¿Por qué? Para no pagar. Porque si yo quiero descargar este, mira, si yo le doy descargar, él me lo va a descargar, pero miren esto, ¿verdad? Si yo vengo y lo quiero descargar, vamos a imaginar que lo quiero descargar aquí, ¿ok? Tacata. Él me va a colocar aquí preparando el diseño, ahí lo van a ver, pero después me va a decir cuánto cuesta. Perfecto, ¿verdad? Ahí me va a pedir. Y vamos a ver. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Ah, no, mira, ve, me lo dejó. Ah, porque ya yo lo he editado, pero ese es un pro, ¿verdad? Ese es un pro. Aquí no me lo cobró, no sé qué está pasando allí, pero la primera vez, como es un Diamond Pro, ¿verdad? Te lo cobra, pero ahí me lo dejó sacar en gratuito. No entiendo qué pasó. Okay, pero normalmente los pro te los cobran. Cuando es un pro, te cobran. Cuando es gratuito, ahí te dice gratuito y lo puedes descargar. Todo lo que ustedes están viendo aquí son gratuitos. Todo. Yo trabajo con los gratuitos y puedes ver que tú puedes hacer de diferentes formas, ¿verdad? Puedes editarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un aplicativo muy práctico que te brinda una herramienta muy buena para trabajar en tus publicaciones. Hay muchos, pero yo utilizo PixArt. ¿Ok? PixArt, con esto te permite poder editar imágenes. Vean que fue la última que edité. Esta imagen que están viendo acá es la última que hice para el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué hice yo con PixArt? Simplemente le agregué el logo de HGW. Por acá le agregué el logo de HGW, porque tú puedes agregar en la parte de abajo, puedes ver que dice sticker, dice recorte, replay, texto, agregar, ahí tú agregas una imagen. Yo agregué una imagen PNG sin fondo y es el logo de HGW. Entonces, lo agregué allí, lo descargo y ya tengo la imagen. Lo que estamos utilizando ahorita, Power Director. Este es un aplicativo muy práctico para editar videos. Para editar videos, muy práctico, muy sencillo de utilizar. Para esto vamos a utilizar, vamos, es sencillo, pero sí hay que saber usarlo y obviamente que
te da la opción premium. Si tú quieres pagar, pues tú puedes pagar un año, son 124.99, 125 soles, y tienes por un año este aplicativo y te da muchísimas opciones cuando es premium, ¿no? Si imagínate, si yo lo utilizo de forma... No lo he llegado a pagar nunca. Siempre he trabajado con el gratuito. ¿Okay? Pero si quisiera pagarlo, lo pago y puedo tener mucho más opciones, más que todo en lo que tiene que ver con filtros y ese tipo de cosas, ¿no? Ok, entonces vemos que tenemos aquí videos producidos, tutorial, sugerencias, YouTube, Instagram, la configuración. Los videos producidos, aquí nos vemos, nos vamos, ¿verdad? Algunos videos. En este caso, bueno, algunos videos, estos te muestran los últimos que yo desarrollé, los últimos que hice. ¿Okay? Uno de 3,39, uno de 4,23 minutos. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, como les dije, hoy la idea es mostrar el aplicativo, más no explicarlo, porque esto lo vamos a explicar en una capacitación. Este aplicativo, por ejemplo, tendríamos que utilizar una capacitación, ¿ok? Una capacitación para que aquellas personas, porque la idea es que esas personas que no tienen mucho conocimiento puedan aprender de forma sencilla cómo sacarle provecho a su celular. Entonces, bueno, ya son las 6:48. La idea de esto es cumplir con el tiempo. Hay personas que entraron después, no hay ningún problema, esto se está grabando, ¿verdad? Pero la idea es cumplir con el tiempo porque eso es parte de la disciplina y del respeto para las personas que entraron al principio, ¿no? Voy a hacer un resumen de lo que estamos compartiendo el día de hoy, ¿ok? Podemos ver que la idea de esta capacitación es aprender a hacer posteo, a vender sin vender dentro de las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Instagram, YouTube, tenemos aquí Facebook y por supuesto nuestro WhatsApp Business o nuestro WhatsApp. ¿Okay? Ahí podemos también vender dentro de esas aplicaciones. Vender sin vender. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Y qué significa vender sin vender? Significa generar contenido. Eso es lo que significa vender sin vender. Vas a aprender a generar contenido, vas a poder, para poder obviamente generar contenido, tienes que saber cómo ofrecer ese contenido de la mejor manera, de una forma bien profesional. Muchos no sabemos, yo no soy diseñador gráfico, pero sin embargo, hoy día los aplicativos te dan esa oportunidad. Tenemos, por ejemplo, aquí el Intro Maker, que te permite poder hacer introducciones de forma bien profesional, bien chévere, para tus videos. Tenemos el Builty que te permite poder acortar los enlaces. Inclusive, cuando expliquemos el Builty, ahí les voy a enseñar cómo puedes tú crear tu enlace de WhatsApp. Desde Google puedes crear un enlace de WhatsApp y posteriormente lo acortas por Builty. Fontify, que es para tipografía, para tipos de letras, ¿verdad? Puedes cambiar diferentes tipos de letras y las puedes utilizar en cualquiera de estas aplicaciones. Facebook, YouTube, Instagram. Tenemos el InShot, que es para editar videos. Es otro editor de videos. Yo trabajo con InShot y trabajo con Power Director. Aunque PixArt también te permite editar, pero son muy básicos. Estos son más completos. Y entre InShot y Power Director es más completo que InShot inclusive. ¿Ok? Más completo. Y te genera formatos más nítidos y más de mayor calidad. Inclusive ya trabajan con 4K. Mi teléfono, por ejemplo, él graba en 4K y este aplicativo Power Director recibe el video y lo mantiene en 4K. Son videos de alta resolución, de buena calidad. El Telegram, como ya lo dije, una herramienta poderosa, así como el WhatsApp.
pero con la diferencia que tiene otro, digamos, otros beneficios que no te brinda WhatsApp. El Canva, que ya lo explicamos hace un momento, te permite poder cambiar y hacer cualquier cantidad de formatos bien prácticos, ¿no? Tenemos el PixArt, que es para editar imágenes, y por supuesto también te sirve para editar videos, pero de forma muy básica. El Zoom, que es donde estamos hoy día haciendo la presentación, ¿ok? Entonces, básicamente, eso era lo que yo quería compartir, ¿verdad? Eso es lo que se estaba compartiendo. ¿Ok? Y esa es la idea con esta capacitación que hemos estado disfrutando el día de hoy. ¿Ok? Las personas que están entrando ahorita, que han podido entrar ahorita, bueno, esto se grabó, se está grabando y no se preocupen porque igualmente esa grabación yo la voy a subir la voy a subir a YouTube y van a poder tener acceso a esta grabación. ¿Ok? Entonces, el día de mañana, yo voy a volver a dar otra capacitación. Ahí, la de hoy fue netamente para dar a conocer las aplicaciones fue más que todo de manera informativa, para que pudieran conocer y pudieran saber ciertas cosas de cómo podemos nosotros vender por internet. Ya mañana entramos en lo que es la capacitación como tal de cómo utilizar cada una de las herramientas y cómo vender en cada una de las tres redes sociales con las que estamos trabajando. Recuerda que es Instagram, el YouTube y el Facebook, ¿ok? Y por supuesto el WhatsApp, que ya el WhatsApp, digamos que es donde te va a llegar, se crea como una especie de un embudo. De estas otras van a ir a WhatsApp. Y en WhatsApp es donde tú vas a, digamos, a terminar de cerrar estos clientes que pudieras captar. Recuerda que para vender sin vender, tienes que aprender a generar contenido. Para aprender a generar contenido, tienes que manejar aplicaciones que te permitan hacer o crear ese contenido de manera profesional y de esta manera tú puedas mostrar un buen contenido de forma profesional y esto te va a permitir poder atraer público orgánico y también, por supuesto, tanto el Instagram como el Facebook te da la oportunidad de poder comprar publicidad. Eso también lo vamos a compartir, ¿ok? Por eso es que les indicaba que va a ser una serie de capacitaciones porque no vamos a tener tiempo suficiente en una hora como el día de hoy. Para poder explicar bien cada una de las aplicaciones y por supuesto poder explicar bien cómo funciona la red social que vamos a trabajar en ese momento y de qué manera podemos sacar el máximo provecho de una forma bien profesional, pero de manera gratuita, porque lo puedes hacer de forma gratuita y por supuesto también te voy a enseñar cómo pagar publicidad, pero sacar el máximo provecho a esa publicidad. Estamos hablando que tú aquí puedes pagar una publicidad de 10 soles, o sea, más o menos unos $3, ¿verdad? Puedes pagar publicidad de 20 soles, unos $6, ¿ok? Porque aquí en la sala ahorita hay personas que están fuera de Lima, fuera de, perdón, de Perú, para que les hablo en dólares para que puedan tener una idea, ¿no? Entonces tú puedes pagar publicidad a partir de $1. A partir de $1, Facebook te da la oportunidad de poder pagar publicidad. ¿Okay? Estamos hablando que aquí en Perú son unos $3. Entonces, de esa manera tú vas a traer público ya segmentado.
Eso también lo vamos a hablar en una de las capacitaciones, ¿ok? Entonces, bueno, de verdad que no me queda más que darle las gracias a las personas que pudieron entrar a la capacitación. Como les dije, yo el día de mañana voy a continuar. Esto está grabado. Para los que entraron tarde, no se preocupen, esto está grabado. Yo lo voy a subir ¿cómo es? Al YouTube, ¿ok? Y se los voy a compartir posteriormente. Muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, ¿verdad? Me la pueden hacer con respecto me la pueden hacer por YouTube, ¿ok? Una vez que vean el video, los que entraron después, igualmente me la pueden hacer por WhatsApp y con mucho gusto ahí podemos contestar, ¿ok? Pero para manejar de manera más práctica el tiempo, ¿ok? Prefiero explicar, hacer el video y para no estar editando tanto el video, porque las preguntas y respuestas alargan mucho lo que es el video y no es la idea. La idea es que el video no dure más de 60 minutos, porque es un video educativo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, que tengan una excelente tarde. Me gustaría invitarles también para la presentación que vamos a tener el día de hoy a las 8 de la noche. Yo voy a compartir ahorita el enlace, una presentación de negocio, el enlace a las personas que están aquí y a los que lograron entrar antes también. Y nos vemos entonces a las 8 de la noche en la presentación de HGW. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y posteriormente les voy a pasar el video de esta capacitación. Chao, chao.